Nueva Cero Discotec presenta Esto es Show. Accesorios Rubén Ignacio, Science, ropa interior masculina, CBE Soy Mar, Indomables.cl, Ideas Chinita, SoFunStore.cl. Hola, Cero. A ver, primero que el aplauso y el ánimo sea más fuerte aún. ¡Hola, Cero! Bien, así me gusta que haya mucho ánimo, mucha buena onda. Hoy día tenemos noche de Esto es Show con doble eliminación, doble en todo. Van a tener duelo. Ustedes van a ser los encargados con sus aplausos de determinar quién va a ganar cada duelo. Para que las recibamos y los recibamos con un gran aplauso, fuerte el aplauso para la inmune de esta semana, Jade Rebarán. Él ha sido favorito durante muchas semanas, también un aplauso para Ángel Toro. Ella trae todo un elenco a su disposición. Un gran aplauso para Gia y Will. Amiga favorita también de muchos, fuerte el aplauso para Agustina Donaldi. La semana pasada tuvo una polémica, cómo se pronunciaba su nombre. La verdad es que todos la conocemos así. Y un gran aplauso para Jade Miller. Lleva poco tiempo haciendo show, pero ya es toda una veterana en los programas de concurso, Angeline Crouch. Y por supuesto, chiquitita, talentosa, bailarina, cantante y por supuesto, toda una showwoman, Dominique Ferrer. A ver, amigos, yo quiero saber por qué tenemos auspiciadores. ¿Hay alguien que está de cumpleaños esta noche? ¿Alguien que está celebrando algo especial? ¿Usted, amigo, por qué está vestido así? ¿Algo así? Solamente, ya, algo especial. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Ideas Chinita, SoFun Store, CB Soumar, Indomables, Science, ropa interior masculina y por supuesto, accesorios Rubén Ignacio. A ver, ¿alguien me dijo que estaba de aniversario? Repórtalo, entreguelo usted. Mire, usted que merece los 20. Ya. Como les dije anteriormente, esta noche tenemos noche de duelo. Usted que está inmunejado puede venir para que me ayude. Usted me va a ayudar, puede tomar las tarjetitas y cada una de las participantes va a tener que escoger a quién la va a acompañar en el duelo. Así que venga en primer lugar, Gia y Queen, elija quién va a ser la persona que la va a acompañar en el duelo. Abre el show entonces, Gia y Queen, y la acompaña Jade Miller. Jade Miller es la persona que hace el primer duelo. Ya. Agustina, usted le toca ahora. Angeline Brown. La tercera en hacer show entonces es Agustina Denali y le toca duelo con Angeline Brown. Por lo tanto, Dominique Ferrer y Ángel Toro, que es el último. Ángel. El quinto en hacer show va a ser Ángel Toro y cierra los duelos Dominique Ferrer. Entonces, bueno, noche de duelos, noche de Esto
show, tienen que estar todos ustedes atentos porque según sus aplausos van a ir salvando en cada una de las oportunidades. No dilatemos más la cosa porque noche de duelos, esto es show. Yeah.
favor, póngase usted a este lado. Sí, usted aquí. Sí, ahí está muy bien. Ustedes van a determinar cuál de las dos participantes es la ganadora de este duelo. Vino acompañada de talento, de bailarines, bailarinas y por supuesto desde la quinta región, fuerte el aplauso para Gia Pinguín. Parece que dio sus primeros pasos como reina de belleza, pero ahora es reina del talento y sobre todo de la versatilidad, Jade Miller. Mi corazón ya me fue. Había que hacer más. Y ahora hay que estar.
acompañante, por supuesto, de finalistas. A ver, venga para acá, también póngase a este lado y a este otro lado, por favor. Yo creo que no necesita mayor presentación. Ella también ex reina de belleza y, por supuesto, reina del corazón de muchos, Agustina de Nadie. Desde el ciberespacio también tiene su aplauso Angeline Brown. Agustina de Nadie. Agustina de Nadie, entonces, es la segunda rescatada, pasa a zona de riesgo y viene nuestro último duelo, Ángel Toro y Dominique Ferrer, noche de duelos, esto es... Tuve unas visiones cuando era joven, y al terminar cada una de ellas, tenía el mismo pensamiento en la cabeza. Me siento.
Cero Discoteca. Por favor, acá venga don Ángel Toro, testosterona pura, por supuesto, aquí. A mí, usted venga, don Luis Ferrer, usted puro estrógeno, ¿no es cierto? Totalmente. No, no sé cuánto va a poner ya como que colágeno, no. Estrógeno, dejémoslo en estrógeno. Y los aplausos porque él vino con una puesta en escena, mira, es como una monja diabólica. Yo creo que podría ser como el Papa Diabólico. Bueno, fuertes los aplausos para Ángel Toro. ¿Y el tema cómo se llamaba? ¿No quiere ser mi amante? Pero la mujer estaba sufrida total, sí, totalmente. Fuerte el aplauso para Dominique Ferrer. Ha rescatado Dominique Ferrer. Rescatada entonces Dominique Ferrer. No, invito a que por favor pasen nuestras otras participantes, nuestra inmune de la semana, Jade Mebarak, Gia Queen, Agustina Denali, Jade Miller, Angeline Brown. Vengan para acá al escenario, por favor, ¿dónde están? Que necesitamos de su participación. A ver, Ángel, venga para acá, acompáñame adelante. Jade Miller también la necesito aquí adelante. Y Angeline Brown. ¿Cómo va a ser la dinámica? Nuestras 1, 2, 3, 4, nuestras 4 participantes que están rescatadas tienen que ponerse de acuerdo y rescatar a uno de las participantes, y los dos que no sean salvados van a ser eliminados en una doble eliminación esta noche. Tenemos por un lado, para ser rescatado, testosterona, talento, belleza y por supuesto don Ángel Toro, reina de belleza y también de los corazones de muchos. Jade Miller, chiquitita pero chinchosita, ¿no es cierto? Sí, Angeline Brown. Ahí la nombrábamos en un programa, siempre decíamos, ¿quién no quiero que venga al programa? Angeline Brown, era como el comodín que tenía. ¿Cómo estamos ahí atrás? ¿Estamos listas? Venga para acá entonces, usted va a ser la vocera. Queremos saber las razones y cuál va a ser él o la participante el ser rescatado. Bueno, yo creo, me encanta el ramillete que está ahí arriba, ya que somos las 4 antiguas que gracias a Dios nos salvamos el día de hoy. Es súper complicado ver el elegido a quien vamos a salvar, pero estamos súper seguras. Eso. Ya, entonces, sin más preámbulos, díganos quién es él o la participante del ser rescatada por ustedes. Porque ya queda demostrado que las 4 vamos a llegar sí o sí a la final, vamos a salvar a Ángel Toro. Bueno, entonces las participantes determinaron que el salvado es el señor Ángel Toro, por lo tanto son eliminadas Jade Miller y Angeline Brown. Algunas palabras para despedir al público que la vino a apoyar, que siempre era mucho público que venía a apoyar. No, agradecer 100% a toda la gente que quiere apoyar, a los amigos que siempre están presentes, y espero que termine casi a la final de todo el país. Es un paso más en una carrera muy exitosa. Usted, doña Angeline, que mire, ella es experta en reality, experta en concursos, experta en repechaje. Cuéntenos, ¿cómo se toma este traspié? No, debes agradecer la oportunidad, agradecerle a Andrés, que siempre estuvo ahí, a mi pareja y a gente de las redes sociales, como posible. Bueno, entonces, todos atentos a las redes sociales de Ángeles, y por supuesto, de todos nuestros participantes. Próximo viernes, recuerden, tienen que venir a apoyar a su participante favorito, aquí hasta la 1 de la mañana, voz de fuerza. Sábado, mañana nos vemos, noche de carnaval. 9-0 Discoteca. Soy Ramón Pacayati. Buenas noches. Muchas gracias. Querían llegar las 4, cagaron el Ángel, está inmune, se va a ir uno de ustedes 4 por hueona. Nada que hacer, agradecer, atento a las redes sociales porque esto no para aquí. Sigue. Hey, en realidad estoy un poco asombrado que las chiquillas me hayan salvado, de verdad que sí. Porque, bueno, creo que estas huevonas me agarran para hueveo nada más. Estoy claro que me agarran para hueveo. Ya quedó demostrado. Ya hoy dejo de ser una linda monjita. Ahora vuelvo a ser Ángel Toro.
Hi, my queens. ¿Cómo están? Hoy yo aquí. Lo único que puedo decir, justicia divina, no fucking shade. ¡Mua! Un besito en el potito. Y asústense, perras, que vengo más que preparada. Ya no me quiero ir, maraca. Hola, ¿cómo están? Oye, muchas gracias a la gente por aplaudirme. Uno se cansa de venir bonita también, entonces hay que hacer unas pequeñas reestructuraciones. Así que muchas gracias a la gente que me aplaudió. Esto no puede. Hoy día vengo de Mónica Naranjo. No, oye, felicidades a los chon. Pero sí considero que el show del Ángel Toro fue más fuerte de los tres que habían ahí en fila. Por si acaso, ojo. Quedo inmune, weona. ¡Negras, quedamos! ¡Ya, chao, listo! ¿Qué querés que te diga, pues, weona? Pero aquí la mayoría mandó. Nada más que hacer, nada más que decir. Muchas gracias, querido público. Esta no fue mi noche. Pero nos vemos la próxima semana con una nueva temática. Igual no tengo pico idea cuál es, pero bueno, ahí nos vemos, ¿ya? Besito, chao, chao. Gracias por los aplausos y por los votos. No sé cuántos votos saqué, pero una de las sobre 50% la más votada. Así que eso, pues, besito, chao, chao. Accesorios Rubén Ignacio. Saez, ropa interior masculina. CBE, Soy Mar. Indomables.cl. Ideas Chinita. SoFunStore.cl.